Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar al capítulo 117 de Black Clover. Estamos grabando seguido del anterior, sí. Y aún seguimos con el culo un poco roto de que Nero hablase, sí. por la carísima. No sé, o sea, creo que de lo último que me esperaba es que Nero fuera allí, despertase a Finral y dijo: oye, va, llévame a los huesos del demonio, yeah. que a ver... ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes capaz? No entiendo. Yo, no sé. Eres un pájaro, ve volando, a mí que me cuentas, tío. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Ya, te entiendo. No me oíste encima, dice. Hablado. Y los demás, que no lo está oyendo solo Finral, ¿eh? Claro. Bueno, con exigencias, ¿eh? Entiéndelo. Está impactado. Pero Nero. Bueno. Por favor, ¿eh? Rapidito. Que a los huesos del rey demonio. Del rey demonio. Por ejemplo, ¿no? Uy, le ha cortado el brazo. No, pero regenera. Sánate. Ya está. Ahí está. Ya, da asco. Qué pesado con la tormenta de espadas, ¿eh? Más o menos. Es asquerosa. Sí. Es que... No sé, de todo. Hombre, imagino que tendrá un límite, ¿no? No puedes afectar a los cuerpos de otras personas, imagino, ¿no? Si no, ya... Soy Charla. Charla. Pues Charla. Ah, tiene un rango también. Ostras, son listos, sí. Ya, porque lo hubiese hecho. Es verdad. No. Entre los tres podréis, ¿no? ¿Cómo se ha devuelto, eh? Le ha cortado la colita. No. Lich, necesitamos que despiertes instantáneamente. Sí. ¡Qué rabia! Das un poco de asco, ¿te lo han dicho alguna vez? Ah, bueno. ¡Ostras! Ah, claro, había estado peleando, ¿qué? Sin Grimorio aún. Sí. ¿Qué? ¿Pero ahora qué? ¿Y en español? ¿Qué va a hacer eso? Ahí. ¿Por qué va a hacer eso? Pero eso tiene pinta de que te toca y se acabó para ti, ¿no? O sea, que te absorbe. Sí, ¿no? Es asquerosa, da asco. Es viscosito ahí, no sé. No, ¿no? No. Que vale. Le da igual, ¿eh? Pues... huyan. Madre mía. ¿Qué te hace pensarlo, Yami? No. ¿Se ha tragado? No puede. Ya estás en los huesos del demonio, ¿qué quieres? No, que vengas rápido. Sí, la lápida esa que he dicho yo, pero ¿y qué? Ah, si las quitas se cancela todo.
Pero el diablo este ya está fuera, ¿no? ¿Cómo? ¿Van a revivir al rey mago? ¿Te imaginas? De repente se despierta el primer rey mago. Sería interesante, ¿eh? Pero vamos, algo van a hacer. Ay. Ah, vale. Pensaba que la última iba a ser la de Yuno. ¿Va a resucitar en serio? ¿Va a resucitar en serio? ¿Cómo es? Mira, yo ya no sé. Que no lo había dicho de broma. No sé qué pensar. Pero está ahí dentro. Pero lo he visto. No era una estatua, ¿eh? Era él petrificado. ¡Ostras! Dios. Igual sí que hay alguien, ¿eh? Vas a flipar cuando veas al primer rey mago, ¿eh? Eso no te lo esperas, no te lo ves venir. Con eso no contabas. Sí. Buena suposición. Que hasta no puede volar, por favor. No le hagáis este vacío. Es que da asco. Es que no se puede parar. Pero hasta tiene antimagia. Sí, no es muy buena idea, la verdad. ¡Ey, ey! Toma. Lo ha salvado, ¿eh? No, pero hasta no le afectará, ¿no? No le puede absorber magia. No tiene. ¡Toma! Claro, ¿hasta qué poder mágico le puede absorber? Es que es increíble, ¿eh? Al final va a tener más ventaja no tener magia en ese mundo sí, que sí, tenerla. Sí. No, es buenísimo. Vale. Esto, por favor. Esto es lo interesante. ¿Cómo? ¿Qué? Estaba sellado. ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo? Es él, ¿eh? Es él. Me explotó la cabeza. ¿Es Nero? Sí. Pedirle una cita a un pájaro raro. No, no podéis. Hola. Pero, ¿te has dado cuenta del apellido? Sí. Era una mezcla entre los Silva y Vermilion. ¡Ostras! Estaba durmiendo. Para que te vayas con ellos. Nada, estoy flipando ahora mismo. ¿Qué está pasando? No, se ha quedado fuera. No, es que no hace falta realmente. Cuando la gente ve al primer rey mago. Bueno. ¡Qué bonito! ¡Ostras, ostras! No, es increíble, es increíble. Sí que sirvió, sí. O sea, ha servido, vamos a decir. Ha servido bastante. Tiene los mismos ojos que Nero, ¿eh? Sí, claro. Mira qué arrogante. Más bonito. ¿Y lo de los ojos por qué? No sé.
También es un friki de la magia, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué grande! Todo le parece genial, increíble, ¿eh? Ponte esto. Ya. ¿Su propia familia lo traicionó? ¿O qué? ¿Lo traicionaron? Fue el diablo todo, ¿no? Uf. Al reino de los elfos. Sí. Es que era súper buena persona, es que él no hizo sí, nada. No. Qué va, qué va. Iba todo demasiado bien. Era todo demasiado bonito. Pero. Claro, es que si encima no estaba en la boda, es que es súper sospechoso, ¿sabes? Nada, tu padre hizo el lío, ¿eh? Tu padre hizo el lío. Claro, el diablo. Es que ya había movido hilos. Sí. Castígalo. Ahí está, la magia de palabras, castígalo. Ahí está. Es que se puede, encima se puede transformar en quien quiera. Sí, hijo, sí. Es que... Sí, por ejemplo, ¿no? Tal vez, ¿eh? Se fue a dar un paseo. ¡Qué rata! Qué... Ah, qué bien lo hizo, ¿eh? Madre mía. Ahora vais a poder jugar, ¿eh? Ah. ¿Puede? Sí, sí puede. Bastante ¿puede guay ser? Esa magia, ¿eh? Nah. Tarde. Tío, la herramienta que se tenía que usar para el bien... Hicieron para coger el poder de los elfos, ¿eh? Todo lo contrario. Y el diablo detrás, ¿eh? Siempre. Uf. Oh. Entonces Liz sí que sabía la verdad. Sí. ¡Ay, fue ahí! Fue ahí. Ah, no. Ostras. Sí. Sí. Qué grande es Leech. Oh. Esta fue toda la historia que cuentan siempre, ¿eh? Wow. Wow.
¡Es esta historia! ¡Wow! ¡Wow! Tengo los pelos de puntísima. ¡Dios! ¡Qué inesperado todo, eh! Nos han contado toda la historia realmente cómo pasó. ¡Wow! Todos pensábamos que había un demonio ahí porque sí, por la cara y ya está. O sea, en plan, sabemos de dónde salió. Era Lich, en realidad. Lich. Acumulando energía negativa, que ha dicho. ¡Qué fuerte, eh! ¡Hola! ¡Qué ¿cómo? Fuerte! Y el Rey Mago vivo otra vez, el primer Rey Mago de todo. O sea. Estoy ahora que no proceso toda la información que me acaban de dar, ¿sabes? No, no me esperaba nada. Y Lich sabía que no había sido. Sabía. ¡Hola! Es que está. Era todo prácticamente lo contrario a lo que pensábamos, o sea. No sé, guau, estoy que no proceso ahora mismo. No, mi cabeza no da para tanto. Demasiado épico, sí. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.